Continuamos en esta noche, estamos conversando con Eduardo Enríquez, jefe de redacción de la prensa, Javier Reyes, director de Trincheras de la Noticia. La economía ha sido noticia este año por el desempeño macroeconómico, en primer lugar, que tiene una continuidad en relación con el año pasado, pero además por el liderazgo cada vez más visible que ejerce el sector privado, o mejor dicho, eh, los presidentes de las cámaras y los representantes del gran capital que están de alguna manera coordinados en el liderazgo que representa José Adán Aguerri como presidente del COSEP. Y ese, ese protagonismo del sector privado ha abierto también una polémica nacional en relación a cuál es el rol del sector privado, si el sector privado está colegislando, si está sustituyendo a los sectores políticos, si tiene una negociación con el gobierno que va más allá de los temas económicos. Javier, ¿cómo valora el papel del sector privado en las noticias del año? parece que el sector privado está ocupando aquellos espacios que han sido abandonados por los partidos políticos, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, exigir un nuevo Consejo Supremo Electoral, por ejemplo, en cuanto a exigir libertades económicas, como se vio en el debate de las reformas constitucionales. Aún así, yo creo que el sector privado ha logrado cohesionarse este año. Cuando digo sector privado, lo de Cosep, ¿verdad? y también AMCHAM, que ha tenido un rol mucho más protagónico este año que en ocasiones anteriores, eh, por lo menos está, eh, en cierta medida el sector privado está defendiendo los intereses de los agremiados, lo cual obviamente lo tiene que llevar a negociar. Lo que pasa, como decía alguien aquí, que negociar, pactar, pues es una mala palabra, pero desde hace más de cinco años están pactando con el, con el gobierno, están negociando con el gobierno desde leyes concretas hasta ahora, concesiones como si, se, si Daniel Ortega va a ceder o no va a ceder ante el Consejo Supremo Electoral. Eh, de alguna manera, digamos, los empresarios están haciendo un papel que a mí me parece positivo en cuanto a la gremialidad. Eso claramente pues, contradice, se contradice con otros intereses pues, que, que, que los partidos políticos no han logrado representar, eh, como los intereses alrededor de hacer una buena oposición o los intereses alrededor de, de defender los espacios de libertades que hay en el país. La pregunta es si se está perfilando o no un Estado corporativo, un Estado corporativista, en el cual pues, el sector privado ciertamente está defendiendo sus intereses, como dice Javier, pero en algunos temas pareciera rogarse la representación de toda la sociedad sin tener eh, capacidad ni facultades para ello. A mí, esto es lo que me preocupa: que ellos están. Eh... Si bien es cierto, y con todo el derecho, defendiendo sus intereses, entran a un juego, al juego de Daniel Ortega, de crear este sistema corporativista, eh, de otra manera conocido, de un sistema eh, fascista, en el que él eh, negocia directamente con algunos, con, 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 al, con los sectores y crea alianzas con los sectores que sean, que sean de su interés. Pero la gran masa, la gran mayoría eh, queda por fuera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, bueno, los, los empresarios vienen a negociar un tema y a cambio de ese tema que se los otorga, Ortega viene y avanza en un tema político mucho más amplio, por ejemplo, eh, la reelección, por ejemplo, eh, eh, esta cuestión que acaba de pasar en la, en la asamblea, eh, en, en la reforma constitucional de ampliar sin ningún motivo, sin ninguna razón, un año más el periodo de los, de los alcaldes y al fin y al cabo vos tenías a los empresarios diciendo, bueno, se logró un avance, pero yo creo que lo ideal hubiera sido mantener una posición que de todas maneras no ibas a poder detener eh, la reforma y mantener una posición de que esas reformas, como bien decían los obispos, no son necesarias y, y, y más bien vienen a perjudicar al país. Al entrar a un proceso de negociación, ellos dicen, bueno, por lo menos logramos algo, pero hay, hay que entender de dónde viene Daniel Ortega y la gente que hace estas propuestas. Ellos te ponen cierta cantidad de medidas, pero ya saben cuáles son las que van a dar. Ya saben cuáles son las que van a ceder si la situación eh, se, eh, se convierte en, 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 un poco, en un poco difícil. Si hay una reacción muy, muy fuerte de parte, de parte de los sectores con el quienes ellos están trabajando. Entonces, se autoengañan para mí. Eh, eh, se autoengañan porque simplemente eh, lo, ya Ortega tenía eso desechado y simplemente entregó lo que estaba designado a ser desechado. La tendencia a otorgar concesiones desde el Estado la más grande de todas, la del canal interoceánico, sin que el concesionario One Jin, sobre el cual existen todavía miles de preguntas, haya, haya sido sometido a un escrutinio, a una licitación, pero además de esa está el caso de Albimer, que todavía está por resolverse, o el caso de la empresa M-Peso. Y otras operaciones como la venta de disnorte sur que no fue propiamente, pues, no cabe, no es una, no es una concesión, pero es algo en el cual hay una responsabilidad del Estado que nunca quedó claro, nunca se conoció eh, el acuerdo, digamos, Marco, de esa operación. Se está convirtiendo esto en una tendencia, en una manera de hacer negocios desde el gobierno, y qué papel tienen esas cosas el sector privado. No, definitivamente la transparencia eh, de, de, del Estado en, en esta materia. Es un año más en que sale aplazado, ¿verdad? No hay duda que aquí eh, las operaciones, como las maneja el Ejecutivo, a un nivel enorme como... como toda esa cantidad de concesiones que, que vos detallaste ahorita y que te puedo mencionar a otra, como el famoso satélite que le encargaron a Wang Yin, como la concesión que le dieron para desarrollar telefonía en Nicaragua, que nunca, tampoco, ni siquiera oficinas creo que tiene. cómo no, oficinas están vacías o semivacías ahí, en, en, en el edificio, edificio Libertad. Ah, bueno, ¿En un edificio es estatal. Eso es un avance enorme, pues ya tiene oficinas vacías. Pero es un edificio estatal. Están sí. compartiendo oficinas con Albaniza, con Telcor, y ahí están esperando que aparezca que a la gente de Entonces, cuando vos ves eh, 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 ese nivel, vos te das cuenta el grado de corrupción, porque falta de transparencia es sinónimo de corrupción, independientemente de cuánta corrupción haya, pequeña o grande, eh, en ese campo la administración pública ha avanzado en materia de corrupción. ¿verdad? Eh, claramente eh, hay una cantidad de negocios vinculados a este asunto, como la, el, 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 el mismo contrato petrolero al cual el Fondo Monetario le, le está pidiendo al gobierno que... Que lo publique, con los negocios de, de venta de, 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 de productos entre Nicaragua y Venezuela. Eh, hoy salió en, en, en la prensa salvadoreña este fin de semana lo, lo, la, la, que las exportaciones de Albaniza El Salvador a, a, a Venezuela están triplicadas en sus precios. Extrapolemos entonces cómo será el nivel de los negocios que tienen aquí, ¿verdad?, que durante los años más duros del desabastecimiento, aquí no aquí nos volvimos locos, felices, pues, exportando carne y otros productos. Y muy bien, pues, después de todo, a, a Venezuela. Nada de eso sabemos. El secretismo, por otro año consecutivo, igual se encarga de, de cerrar cualquier nivel de comentario o filtración a, a, a todo nivel, como le ocurrió a una, a una funcionaria de salud en la zona norte, ¿no? que por haber hecho un comentario. Eh, eh, este, elemental sobre el tema del dengue, otra de las noticias del año, ¿verdad? Eh, Sencillamente se la volaron. Es, esa es la política del gobierno, ¿no? Cocinarlo todo adentro sin ningún tipo de transparencia. Volvamos al punto que le sí, sí. mencionaba Eduardo cuando hablamos del canal. Autoexaminémonos nosotros como medios de comunicación que, que hemos hecho bien este año 2013 en materia de, de desbloquear, de derribar esos muros de, de impedimento al acceso a la información pública, es decir, cuántos medios, cuántos periodistas quedan con esa vocación de seguir escarbando, de seguir haciendo las preguntas incómodas, de no someterse al dictado de ese monólogo que todos los días está viniendo de la presidencia y ojalá que brindar información de utilidad, porque muchas veces pues, son, son letanías de las fiestas religiosas, es lectura de comunicados, pero hay muy poca información oficial. Pero bueno, ya sabemos que ese es el sistema, la pregunta es... ¿Cómo evalúan ustedes que lo estamos haciendo nosotros? Bueno, yo creo que es positivo el, el, el papel de los medios, eh, porque hemos a pesar de, eh, de los medios independientes, porque hemos a pesar de, del bloqueo que hay, de, de ese espíritu que hay de, de no dar libertad de información, no dar información eh, de manera libre, eh, se han conseguido algunos resultados. Si tal vez no para bloquear, porque no existe ya ese ese poder, sí si para que la gente se dé cuenta. De lo mal que hacen las cosas. Por ejemplo, el caso Albímer es uno elemental. ¿no? Eh, quedó clarísimo, creo yo, eh, que ahí lo que había era un negocio eh, turbio y, 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 y de nuevo la empresa privada cae en, en, en la trampa de decir: bueno, pero lo resolvimos. Lo resolvieron porque ahora no va a ser un porcentaje del precio de la carga lo que van a pagar por la inspección, sino que va a ser una tarifa fija. Pero. Y el gran negocio, ¿a quién le quedó? Ahí no hubo licitación, ahí no hubo nada. Entonces el, el, la gran corrupción ahí quedó eh, y nadie la tocó. El otro tema es el de MPeso, igualito yo creo que se ha eh, expuesto claramente cómo este sistema eh, no es el sistema correcto, cómo el sistema que de otorgarle esta concesión a esta empresa no fue, no fue la mejor manera, y los resultados es que la misma población es la que está sufriendo eh, por la incapacidad de estas personas que simplemente se vieron premiadas por una concesión por una u otra razón, ¿no? cuando debió haber sido algún proceso abierto. Mencionaste el dengue como uno de los grandes problemas del año. Por otra parte, pues están las iniciativas gubernamentales en educación, en salud, en sus programas sociales, en sus programas eh, asistenciales. Las encuestas están mostrando una tendencia de respaldo al gobierno, no diría de unanimidad, pero, pero de muy amplio respaldo. ¿Cómo perciben ustedes ese, esa, esa relación entre la población y las políticas de gobierno? Mira, hasta ahora han tenido buen resultado la inversión, la masiva inversión que el gobierno ha hecho en, en los temas concretos de la gente, ¿no? En, en, en resolverle problemas inmediatos, ¿no? eh, El famoso zinc, eh, la bolsa de comida, eh, los mil pesos. Han tenido un resultado electoral. Pero tenemos dos años, dos años en que no habrá elecciones. Aquí es donde realmente empezamos a ver. Eh, cuál es la, la verdadera vocación social del gobierno, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, este lunes con el con el fin de la moratoria hacia aquellos que roban energía, ¿no? Veremos hasta, hasta, hasta dónde va a llegar el gobierno en echar presos, si es cierto que va a echar preso a alguien, pues, por robar energía. Eso es lo que queremos ver. Las políticas sociales del gobierno han venido descendiendo, porque todos sabemos y se ha informado con amplitud. Eh, acerca de la, del fin de la concesionalidad que, que se tenía en materia de contratos petroleros. No hay duda que los negocios vinculados a, al Frente Sandinista les ha ido muy bien, ¿verdad? Pero ah, con banco se va, va, se va a establecer ahora el banco corporativo. Así ¿sí? es, y. Y lo que habrá que ver ahora es cuánto el espíritu empresarial se va a terminar imponiendo sobre las políticas sociales, porque va a llegar un momento en donde el margen de posibilidades para hacer obras sociales se va a reducir drásticamente y el presupuesto no te va a dar para tanto. Es decir, ahora ya está, está en el presupuesto el tema del bono, pero está también el de la energía y está también el, de, el, de, el, de, el del transporte. El Banco Central habla de un crecimiento de 4.65%, incluso corrigen a la CEPAL pero la tendencia de reducción de la pobreza extrema y la pobreza prácticamente se encuentra estancada, según los, da los últimos datos pues, que presentó hace algunos meses el FIDEC. Pues sí que todos sabemos que el crecimiento no es igual a reducción de pobreza necesariamente. ¿no? Esto tiene que venir acompañado no de políticas asistencialistas, sino que de políticas desarrollistas eh, eh, que permitan a la gente que está en los niveles de, de extrema pobreza pasar a pobreza y los que están en pobreza pasar a un nivel de clase media, lo cual no se está haciendo. Aquí lo único que se está haciendo es una política asistencialista, a lo cual se refleja. Para mí, lo que yo leo en el reflejo de las, de las encuestas, que yo insisto, Creo en las encuestas y creo que están bien hechas, pero la gente está respondiendo porque sabe que es, hay un peligro al no contestar. Eh, correctamente, pero también hay que leer la letra menuda de las encuestas. Yo he leído tanto en Sid Gallup como en, en MIR que te dicen que cada vez se les hace más complicado lograr que la gente opine sobre temas políticos. ¿Qué te quiere decir eso? Que existe un ambiente de temor en la población, que existe un ambiente de que la gente no está necesariamente... Del, en el nivel de felicidad que refleja las la, la respuestas que da, y que ahí est estamos reviviendo, tal vez no en ese nivel, porque gracias a Dios no existe una guerra como en los 80, pero sí hay algún descontento que está ahí que la gente no lo va a expresar. Ahora, el gran problema está que este señor está diseñando un sistema donde no hay válvula de salida. Ahorita esto puede, el descontento puede ser manejable, pero dentro de dos, dos años, tres años, cinco años, cuando la economía no funcione de la manera que ha venido Funcionando, ¿dónde van a estar esas válvulas de escape cuando la gente quiera decir, hombre, no me gusta esto, quiero que cambie? Eh, y ahí es donde vienen los peligros de violencia. Hay una válvula de escape que es la migración. Hay todos los, todos los meses, decenas de miles de nicaragüenses que van a trabajar a Costa Rica, que van al Salvador, que buscan cómo irse a España, a Estados Unidos y que están enviando más de mil millones de dólares. En remesas, y esa es quizás la válvula de escape social más importante. Usted referí a las válvulas de escape de tipo político, de expresión, uh -huh. la gente que es reprimida en las calles, como lo que ocurrió este año en varios momentos, pero particularmente uh -huh. pues, con los jóvenes de Ocupa INS, que ya este mes, el 22 de diciembre, cumple seis meses de impunidad ese caso. En el balance del año, Javier, ¿hay algún personaje público, privado o alguna institución? ¿Qué vos podrías decir? ¿Merece un reconocimiento particular por lo que hizo este año? Yo pienso que la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia como tal, como una institución que no pierde su coherencia, que se mostró unida, a pesar de que estuvo metida en el centro de polémicas tan complicadas como la de los rearmados, otro de los temas del año, ¿verdad? Sobre la duda si existen o no existen, o si esos combates tienen alguna motivación de este tipo. Claramente. Eh, las premoniciones de la iglesia se han venido cumpliendo, porque ya nadie, ya, ya todo el mundo sospecha que la dimensión y el calibre de los últimos combates que se han dado, independientemente de las alegaciones sobre locuras temporales o, o secta satánica, ya es, escapan a una simple eh, delincuencia común. Aún así, pues lógicamente eh, lo, los obispos todavía siguen advirtiendo alrededor de esto. Para mí, esa es una institución que merece un reconocimiento. Eduardo. Bueno, vos sabés que la prensa todos los años tiene un personaje del año. Ya estamos trabajando en eso, pero no te puedo dar la primicia. Pero ya lo coincido, imaginamos. coincido. Ajá, adelantarla. <laughs> no, últimamente mis premoniciones <laughs> no han sido tan buenas. Pero... <laughs> no, pero coincido en que la iglesia es uno de los, de los, de los, de los, digamos, eh, personajes o elementos importantes en la sociedad y que y esperamos que siga que siga siendo así. Eh, es necesario, mientras los partidos políticos encuentran o, o la fórmula para, para acercarse y para llamar la atención una vez más de la población, que ojalá en algún momento lo logren, eh, pues que la iglesia siga desempeñando un papel importante. Gracias, Eduardo Enrique, jefe de reacción de la prensa, Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia. Hay todavía muchos otros temas que abordar sobre este balance del año. Nosotros continuaremos en los próximos días eh, realizando este esfuerzo por tratar de poner un poco en perspectiva las noticias del 2013.